Pues yo supe que quise dedicarme al cine y al audiovisual pues desde muy pequeñito. En realidad fue como una especie de evolución. Cae en mis manos a los 11 años una cámara de fotos y empecé a hacer fotos y a empezar a contar historias o a querer contar historias con la fotografía. Y de ahí pasé al vídeo en el Bachillerato de Artes Plásticas y luego al cine. Lo que más me gusta de la enseñanza es el continuo aprendizaje constructivo que tenemos que verter en el aula. O al menos yo procuro en mis clases poder trasladar todo el trabajo de campo que desarrollo dentro del sector. Es decir, estrenar películas cada año, bien de ficción, bien de documental, me procura un continuo reciclaje. Ten en cuenta que tras 16 años de docencia y 25 años de profesión de campo, yo he podido trabajar desde muchos puntos diferentes los diferentes retos del aula. Son adaptaciones que van mucho más allá de lo meramente curricular. Creo que cada alumno y que cada alumna tiene que hallar un sentido a su formación. Por lo que te decía antes también, ¿no? Buscar el anhelo que cada uno de ellos tiene por esta profesión y fomentar eso y motivar a través de ahí, ¿no? Porque es un ciclo formativo homologado y de 2 años completos, que además permiten crear en los alumnos y las alumnas un aprendizaje significativo, no solo por el temario reglado que impartimos, sino por los conocimientos de los docentes dentro del sector. Todo ello unido a la dotación técnica de la que dispone, con más de 7.000 metros cuadrados, más de 20 años de trayectoria o los más de 300.000 alumnos formados, la verdad que lo hacen el lugar idóneo. Bueno, en mis clases de procesos de la realización en cine y vídeo y procesos de la realización en televisión, como se podrá comprender, tenemos muchísimas anécdotas, puesto que nosotros hacemos todos los formatos desde cero. Es decir, desde la primera clase empezamos a trabajar la realización televisiva y la realización cinematográfica. No solamente desarrollamos y fomentamos toda la disciplina, sino toda la materia reglada que supone la teoría de la realización, sino que además en la práctica estamos trabajando multitud de formatos muy diferentes entre sí. Pero es que además mi reto como formador es buscar, explorar el anhelo de cada alumno y de cada alumna y poder desarrollarlo, y poder fomentarlo, poder sacarlo adelante. Son muchas, pero tres, bueno, pues las claves para llevar a buen puerto un producto audiovisual que va a pasar siempre ineludiblemente por los procesos de la realización audiovisual. También comparto con ellos, bueno, pues que persigan sus sueños y contra viento y marea, que nunca les pare nada, es decir, que luchen por ello y que no hay sueños imposibles, sino quizá poco complejos, pero que no imposible y que sobre todo los persigan y que luchen por ello. El tercero sería, bueno, pues que respeten profundamente nuestra profesión, que es una gran responsabilidad construir mensajes con imágenes y sonidos, y no solamente por trasladar esas emociones que va a llegar a miles de personas, sino también porque esos mensajes audiovisuales le van a formar como espectadores, sobre todo, y le va a formar en valores. Y eso es una gran responsabilidad la que tenemos los realizadores audiovisuales. Pero bueno, recuerdo uno especialmente, un alumno que venía a clase pues sin motivación de esas necesidades y proponiendo nuevos retos en el aula, pues conseguimos que este chaval saliera adelante con muy buenos resultados. Y la verdad es que hoy es un gran realizador y verle trabajar en el sector, la verdad que para mí es uno de los mejores premios. Yo tengo una alumna que me dijo, bueno, no solo me has enseñado a amar esta profesión, me has enseñado a trabajar en equipo, sino que también me has enseñado a ser mejor compañera y mejor persona. La verdad es que esto fue muy motivador para mí, y porque creo que la formación no solo debe ser técnica y artística, por supuesto, sino también debe serla en valores. Pues la profesión la veo en un momento maravilloso, porque se están ofreciendo una gran cantidad de oportunidades. El advenimiento de la verdadera televisión a la carta, con la proliferación de las plataformas audiovisuales, está haciendo que el audiovisual y que los realizadores y las realizadoras audiovisuales de nuevo cuño puedan encontrar un montón de oportunidades y de trabajo. Dirigir cine, realizar programas de televisión, producir y dirigir distintos formatos audiovisuales, ya sean únicos o seriados, ya sean videoclips, videoarte, vídeos industriales, educativos, publicidad, vídeos interactivos, la nueva realidad aumentada, esos entornos audiovisuales y digitales de la realidad aumentada, y además, por supuesto, el cine de ficción y el cine documental, de corto y largometraje. Al tener integrados dentro del mismo edificio las distintas familias profesionales, ya sea de iluminación, de sonido, junto con las de realización,
hace que el alumno y la alumna, sobre todo aquellos más emprendedores, pues crean equipos de trabajo que además continuarán desarrollando esta labor no solamente en CESUR, sino después de CESUR.